Saludamos a esta hora al ministro de Defensa, Diego Molano. Ministro, buenos días. Ministro, ¿me escucha? Muy buen saludo especial para usted y para todo el... Sí, Jenner, muy buenos días. Un saludo especial para usted y para toda la audiencia de Red Más Noticias. Gracias, ministro, por atendernos. Varios temas. Acabamos de publicar información del Instituto Naval de los Estados Unidos que está advirtiendo de la llegada de un buque de guerra iraní a Venezuela con 7 botes de misiles de alta velocidad. ¿Qué información tiene el gobierno colombiano de esta llegada de este buque? Es una información de público conocimiento. Básicamente lo que nosotros sabemos es que desde hace ya varios años hay una colaboración directa entre la República de las Fuerzas Militares Iraníes con las Fuerzas Militares Bolivarianas y por supuesto lo que nos corresponde a nosotros en Colombia con nuestra fuerza. Ministro, ¿me escucha? Ha sido siempre una defensa de pliegue de toda soberanía en nuestro territorio con toda nuestra fuerza pública. Así lo hemos venido haciendo y así se ha reforzado en las zonas de frontera, como hace un mes y medio revisamos en el caso. El Cesar, sí. Y en Arauca. Estamos teniendo allí algunos problemas de comunicación con el ministro de Defensa, Diego Molano, que nos atiende a esta hora. Ministro, la siguiente pregunta tiene que ver con las mociones de censura, la moción de censura en Senado, en Cámara. ¿Cómo recibe usted pues, la votación en contra de esta moción de censura? Lo recibimos como un voto de confianza del Congreso de la República al ministro de Defensa, a la fuerza pública, a los soldados y policías que todos los días se juegan a su propia vida para que en Colombia tengamos una democracia segura. Ministro, hemos venido hablando en estas reuniones del Comité del Paro y del Gobierno Nacional de los bloqueos. Se ha hablado de desescalamiento de estos bloqueos, ha dicho el Comité del Paro, que han dado la instrucción de tener algunos de los bloqueos en varios puntos del país. Pero también tenemos claro que ha sido gracias al ejercicio de la fuerza pública que se han realizado estos desbloqueos. ¿Cuál es el parte de estos desbloqueos por parte de la fuerza pública en Colombia y cuáles persisten aún? La semana del 28 de abril se iniciaron con más de 800 bloqueos en Colombia. A lo largo de todo este tiempo se han tenido más de 2.100 bloqueos. Ayer el reporte era 36 bloqueos en vías principales y seguimos avanzando con la fuerza pública y con las otras organizaciones del gobierno, con el Ministerio del Interior, con el Ministerio de Agricultura, en desbloquear los puntos críticos del país. Nuestra fuerza pública, sobre todo en el suroccidente, en el Valle del Cauca, en Buenaventura, ha venido acompañando solo en el día de ayer más de 1.100 entre tractomulas, mulas, que puedan garantizar la llegada a Buenaventura, a Cali, a todo el suroccidente, que salgan los productos colombianos. Seguiremos avanzando porque el bloqueo no está establecido en la Constitución Nacional como un derecho. Por el contrario, cualquiera que active un bloqueo en vía principal que afecte derechos de otros está cometiendo un delito y lo que estamos actuando es para garantizar que se desbloquee a Colombia. Esa ha sido la instrucción del presidente Duque y en esa misma dirección seguiremos actuando durante los siguientes días porque no se puede afectar la movilidad, la tranquilidad, los medicamentos que requiere Colombia, los campesinos que necesitan sacar sus productos, los colombianos que quieran moverse de un sitio a otro, en el caso colombiano, y nuestra fuerza pública, sobre todo en el suroccidente, seguirá actuando en esa dirección. Ministro, las protestas continúan. Hoy nueva convocatoria a marchas. También el comité ha dicho que el próximo miércoles 9 de junio también se realizarán más marchas en el país. Y esto pues sigue dando con algún tipo de enfrentamientos y víctimas, desafortunadamente, de lado y lado. Muchos han pedido investigaciones a estos miembros de la fuerza pública que se han visto inmiscuidos en algunos actos, en estos hechos de protesta. ¿En qué van esas investigaciones y cuál sería ese mensaje para las personas que en el país y también internacionalmente están pidiendo investigación y sanciones contra miembros de la fuerza pública que se hayan excedido? Jenner, el papel de la fuerza pública es cumplir 3 deberes que nos establece la Constitución: garantizar los derechos de todos aquellos colombianos que no marchan, que están en sus casas,
esas que quieren ir de la universidad a un trabajo, todos aquellos que tienen el derecho de trabajar en sus establecimientos de comercio, a ellos les debemos protección y seguridad. Todos aquellos manifestantes que en estos días lo quieren hacer pacíficamente, la fuerza pública tiene el deber de acompañar esas manifestaciones y lo hemos venido haciendo. En más de 11.000 actividades de protesta pacífica que se han dado, las hemos acompañado. Pero por supuesto, como en este periodo de tiempo se han presentado más de 1.100 disturbios y violencia que afectan los derechos de terceros porque hay vándalos y violentos que buscan afectar la tranquilidad, es contra ellos que actúa la fuerza pública para garantizar el orden y la tranquilidad, y lo ha hecho con estricto apego a la ley y a los derechos humanos. Cuando se han cometido actos irregulares en ese servicio, se han abierto las investigaciones. Hoy, la Inspección General de la Policía ha abierto 170 investigaciones o por abuso de autoridad, o por acoso o abuso sexual, o por alguna el caso particular de homicidios. Esas investigaciones están en curso, las está haciendo también la Fiscalía General, y las acompañamos y buscamos que se actúe pronto, que haya justicia y toda la colaboración. Pero aquí hay que tener en cuenta, en vez de 56.000 hombres de la policía en estos operativos de acompañamiento a la manifestación pacífica, pero también actuando en contra de aquellos que son vándalos y que buscan generar violencia. Y por supuesto la práctica generalizada, la formación, la orientación de estos policías, sí, que son héroes, que todos los días se juegan hasta su propia vida para garantizar los derechos de los demás, pues seguirá haciéndose. Y cuando hay actos irregulares, esperamos que se opere con toda la justicia y vamos a dar toda la colaboración para que haya pronta justicia y conocimiento de la verdad. Ministro, finalmente agradeciéndole su tiempo aquí en Red Más Noticias, ¿tenemos confirmación oficial de la muerte de Jesús Santrich? ¿Ya la tiene el gobierno colombiano? Ministro. La información de inteligencia es que Jesús falleció en una confrontación entre varios grupos criminales. Hasta allí tenemos la información, no hay ninguna otra fuente oficial que haya determinado ese hecho, y por lo tanto ante ninguna otra información adicional no podríamos hacer ningún comentario al respecto. Muy bien, es el ministro de la Defensa, Diego Molano, a quien le agradecemos estar acá en Red Más Noticias. Ministro, gracias, un feliz día. Un feliz día, un saludo especial. Muy bien, 8 en punto de la mañana, el ministro de la Defensa, Diego Molano, aquí en Red Más Noticias. La fuerza pública ha desbloqueado más de 1.000 puntos en todo el territorio colombiano. Aún persisten, nos acaba de decir el ministro, 36 bloqueos. Van a continuar vigilando, estando al frente de la protesta, protegiendo el derecho a la protesta, pero también a las personas que se ven afectadas por actos vandálicos, y reitera que hay infiltrados en estas manifestaciones.